Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a crear desde cero, paso a paso, un diagrama de Gantt en su hoja de cálculo Excel. ¿Ok? Lo que estamos observando ahora en pantalla en el ejemplo, toda esta tabla es el diagrama de Gantt, ¿ok? Podemos observar diferentes colores. Esto nos indica o nos identifica los días laborables y los días no laborables en nuestro ojo de cálculo Excel. Los días no laborables, como todos ya sabemos, son los días feriados o los días que hay festividades, ¿no? Y también esto incluye los sábados y domingos. Es por eso que yo he agarrado en este ejemplo el mes de abril. ¿Ok? El mes de abril, que tiene varios días feriados, ya como lo estamos observando, los de color rojo, los jueves, los viernes y también los sábados y domingos, si es que así lo queremos aplicar en Excel. Y por acá tenemos un lunes, ¿no? Para todas las personas que ya han utilizado, ya saben qué es un diagrama de Gantt. Podemos observar aquí en la tabla, simplemente nos ayuda o nos beneficia, o se podría decir que el diagrama de Gantt simplifica la visualización de tareas, ¿no? Como estamos observando, y las representa a todas en diferentes etapas, ¿ok? Y actividades de un proyecto, ya sea de una construcción civil. Esto ayuda también a resolver el problema de la programación, ¿no? En las diferentes fechas, y es obviamente es más sencillo identificar la ruta crítica, ¿no? Como podemos observar, esto está estructurado, voy a acercar un poco. Acá tenemos la actividad y esta actividad está resumido, simplemente dice actividad 1, ¿no? Tenemos cuánto dura esta actividad y la fecha inicial, ¿no? Y la fecha final. Esto se representa a la derecha de diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, son 3 días de duración y tenemos 3 cuadritos pintados acá, ¿ok? Como pueden observar. Y la fecha está acá, ¿no? 15 de abril, 16 de abril y 17 de abril. Los colores rojos, ya les había indicado, que son básicamente los días no laborables, ¿no? Como feriados y sábados y domingos. Bien, creo que no hay nada más que explicar en este caso. Y lo que yo les voy a enseñar a hacer a crear este diagrama de Gantt de manera automática, ¿ok? Todo esto se hace con formato condicional, ¿ok? No es que yo he agarrado cada cuadro y le he pintado, sino que esto puede variar. Por ejemplo, ¿no? Si yo quito los días feriados que le tengo en esta parte, acá lo estamos observando, yo lo voy a eliminar. Fíjense cómo también se eliminan los colores rojos, elimino y solo me quedan los sábados y domingos que están acá, ¿no? Tal y como lo estamos observando. Si yo pongo, por ejemplo, el primero de mayo, o elimino el primero de mayo que está acá, que también está como rojo feriado, si elimino, se debe desaparecer ese color rojo, ¿no? Y así sucesivamente, si pongo duración, por ejemplo, 5 días, acá fíjense cómo va en aumento. Si yo pongo 7 días, y esto va variando, ¿no? 15 días. Y tal y como estamos observando. Bien, esto es lo que vamos a aprender a crear desde cero y paso a paso. Yo voy a cerrar esto. Yo ya tengo acá mi diagrama de Gantt, pero vacío, ¿ok? Para crearlo desde cero. Vamos a trabajar con el mismo mes, el mes de abril del año 2019. No es que estemos en este mes, como pueden observar, estamos el 28 de abril, ¿no? Pero comencemos ahora sí con esto. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a rellenar algunos datos acá. La duración de días de cada actividad que estamos observando acá, lo vamos a inventar, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, no sé, 5 días, 4, 5, 6, 7, ya, lo que sea. Ahora sí, lo que vamos a escribir acá o detallar son los días feriados, ¿no? Acá, no los sábados y domingos, los días que existen festividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el jueves 18 de abril. Vamos a ponerlo jueves 18, cae 18 de abril del 2019, ¿ok? Luego de eso también tenemos el 19, acá está, el 19 de abril del 2019. Y luego de eso tenemos por acá otro día festil, el que es el lunes, ¿no? El lunes 22 de abril, 22 de abril del 2019. Bien, acá tenemos recalcado los 3 días que tenemos ahí feriado y lo dejamos ahí, ¿ok? Este calendario en realidad me sirve solamente para que ustedes se guíen, ¿no? Y sepan qué días está feriado. Bien, yo lo dejo por acá, chiquito nomás para que no nos estorbe.
Acá en fecha final vamos a sumar tanto desde la fecha de inicio hasta la duración, ¿no? Para eso nosotros vamos a identificar una fórmula o una función que ya está desarrollada en Excel para sumarle 3 días a esta fecha de inicio, pero ojo, tomando en cuenta los feriados o los días festivos y los sábados y domingos, ¿no? ¿A qué me refiero? Quiero que observen, vamos a poner igual acá y vamos a utilizar la función, como su mismo nombre lo dice y nos facilita, los días lab, que dice acá, ¿no? Días, día lab laborable, ¿no? Ahí está. La fecha inicial, tenemos esta fecha, y los días que le vamos a sumar son esta celda, la C3, ¿no? El número 3, y las vacaciones. Esto es lo que va a obviar a los 3 días que le vamos a sumar. Seleccionamos todo este rango, ahí está, todo este rango de fechas. Yo le pongo hasta abajo porque si es que quieren mencionar más fechas de días feriados a festines. Y ahora sí, cierro esto y aprieto Enter. Quiero que observen que desde el 15 hasta el 3, más 3 días, exactamente me bota hasta el 23 de abril. ¿Por qué me bota hasta el 23 de abril? Porque está obviando el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22, que son prácticamente feriados, ¿ok? Incluyendo los sábados y domingos. Si yo a este, por ejemplo, le voy a poner un día. Quiero que observen algo acá. O 2 días, ¿ok? 2 días. Y me bota exactamente al 17, ¿no? Pero, ojo, si yo, por ejemplo, tengo... si le sumo 2 días al 15... sería el día, el mismo 15 y el 16, ¿no? Los 2 días. Por ejemplo, 15 vendría a ser un día, el 15, y el 16 2 días, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos desde el 15 de abril de 2019 2 días, entonces sería hasta el 16. Pero quiero que observen que acá me bota el 17. Es porque no está tomando el día presente, ¿no? Que es el 15. Entonces a esto le vamos a restar menos 1, ¿ok? Para que sea exacto, o sea, 15 es un día y el 16 vendría a ser los 2 días, ¿ok? Con el menos 1 resolvemos eso. Espero que me hayan entendido en ese caso. Ahora sí, voy a arrastrar hacia abajo y con eso tengo ya la fecha inicial y la fecha final de mi actividad 1, ¿no? Que son 2 días. Bien, una vez que ya tengamos eso, voy a acercar acá también un poco más. Vamos a pasar a poner en esta partecita, en el encabezado, las fechas, ¿no? Las fechas para guiarnos mejor. Por ejemplo, como esto inicia el 15, esto es relativo a lo que ustedes hagan, ¿ok? Pueden poner desde la fecha que ustedes quieran. Pero yo le voy a poner desde el 15. Le voy a poner acá 15 de abril del 2019. ¿Por qué? Para que me coloree exactamente desde acá, ¿ok? Quiero que observen que ya se me puso en forma vertical. Eso lo podemos arreglar. Vamos a seleccionar todo esto, todo el encabezado. Seleccionamos todo el encabezado. Nos vamos a la pestaña inicio, que yo la tengo por acá. Y acá está, acá. Quiero que observen. Girar texto hacia arriba, dice. O lo pueden poner también en un ángulo ascendente, como estamos observando ahí, descendente. Como ustedes quieran. Fíjense que esto varía. Ahí está, varía de acuerdo a lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner texto vertical. Perdón, girar texto hacia arriba. Ok, ahí está. Pueden observar que ahí están las fechas, los numeritos. O también lo pueden cambiar, ¿no? Le doy un clic acá y nos vamos a más formatos de número. Nos situamos en fecha y podemos poner, por ejemplo, esta, ¿no? Que dice miércoles 14 de marzo de 2012. Para que nos vote también el nombre del día, ¿no? Ya sea lunes, martes, miércoles, ¿ok? Aceptamos. Fíjense que me aparece un montón de michis, hashtag, como estamos viendo ahí. Simplemente arrastramos un poco hacia abajo. Y ahora sí, ya identificamos el día, ¿no? El día lunes 15 de abril del 2019. Simplemente arrastramos a la derecha. Ahí está. Y con eso ya tenemos todas las fechas acá, ¿no? Acá no aparece este, pero ya está. Bien, una vez que tengamos eso, ahí está. Lo voy a poner por acá, mi calendario. Lo que vamos a hacer es, ahora sí, generar una pregunta. O preguntas, mayormente, ¿no? Vamos a preguntar si esta fecha, quiero que observen, el 15 de abril, este de acá, el 15 de abril, está en medio de estos dos rangos,
¿ok? O sea, si el 15 de abril es mayor o igual que el 15 de, bueno, de abril, obviamente que sí, o es menor o igual que el 16 de abril. Eso es lo que nosotros vamos a preguntar, ¿ok? Para la cual nosotros utilizamos una función que es la función i, ¿ok? La función i sirve para evaluar una serie de preguntas lógicas. En este caso simplemente vamos a hacer dos preguntas. Nuevamente les explico. Vamos a preguntar si este 15 de abril está en el rango o en el medio de esos dos, ¿no? O sea, si pertenece. ¿Cómo preguntamos eso? En realidad esto lo podemos hacer directamente con fórmula. O yo abrí un bloc de notas. Abro mi bloc de notas, lo voy a agrandar un poco esto para que tengan una mejor vista, ¿ok? Ahí está, y lo vamos a poner acá. Lo primero que yo voy a hacer es, vamos a escribir la función. Quiero que observen, ponemos el igual, espérense todavía, ponemos el igual y la y, ¿no? O la i, ahí está. Y abrimos paréntesis. Lo que vamos a preguntar ahora es, ya les vengo repitiendo varias veces, es, vamos con la primera pregunta. Si este, el 15 de abril, es mayor o igual que la fecha de inicio, ¿ok? Que es el D3, ¿ok? Vamos a preguntar eso. Vamos a preguntar si el F2, si el F2 es mayor o igual, el F2 es este, ¿ah? ¿Ok? Ahí está, quiero que lo observen. Columna F, ahí está, y fila 2, ahí está, F2, ¿ok? Preguntamos si el F2 es mayor o igual al D3, ¿no? El D3 es ¿cuál? La fecha de inicio, acá está, D3, ¿ok? Ahí está, columna D y fila 3, ahí está, el D3. Entonces, esa es la primera pregunta, ojo, ¿ok? Y la segunda pregunta vendría a ser el F2, nuevamente hacemos la misma pregunta, ¿es menor o igual que el E3, ¿no? Que ya vendría a ser la fecha final, la columna E, fila 3. ¿Ok? Y le ponemos el E3 por acá, ¿ok? Esto le vamos a aplicar a un formato condicional, pero aquí no solamente queda, bueno, no terminamos todavía con esto, ¿no? Quiero que observen algo. Acá nosotros tenemos que fijar diferentes filas o fijar columnas. ¿A qué me refiero, con fijar filas o columnas? Yo tengo acá un pequeño ejemplo. Si yo, por ejemplo, acá tengo algo muy simple, ¿no? Si yo quisiera multiplicar el 1 por el 5, el 2 por el 5, el 3 por el 5 y el 4 por el 5, normalmente haría lo siguiente, ¿no? A simple vista. Pongo el 1, multiplico por el 5, aprieto Enter y si yo arrastro esto, quiero que observen que acá me sale 0, ¿no? Vamos a analizar la fórmula, el primero sí está bien y en el segundo ya varía. Fíjense que el D5, que era este, el D5, vamos a acercar más, este 5 y este 6 varían. Quiero que observen, ¿ok? Esto varía porque no están fijos. 6, 7, ahora va a ser 7, 8, este varía, ¿no? 8, 9, ahí está, lo podemos observar, voy a alejar un poco, y acá sería el 10, ¿no? Si yo quisiera fijar lo que vendría a ser el 5, entonces la fila 5, no quiero que cambie esto, voy a poner simplemente el signo dólar, ¿ok? Pongo el signo dólar, aprieto Enter y voy a bajar, fíjense que voy a bajar, y ahora sí me multiplica, ¿no? El 5 ya no cambia, voy a acercar un poco más, el 5 ya no cambia, fíjense que el 5 ya no varía. Es porque le hemos puesto el signo dólar antes, ¿no? Y con eso nosotros podemos fijar con respecto a la fila, ¿no? La fila 5. Ahí está. La fila 5 es, sí, es la fila 5, ¿no? Si yo pongo 2, por ejemplo, acá. Ahí está. También cambia, ¿no? Y en la fila 5 está esto, ¿ok? En la fila 5. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, ¿ok? Quiero que observen en esta pequeña formulita. Al 2... le vamos a poner el signo dólar. El 2 en este caso es esta fila. Esto nunca debe cambiar, es por eso que le fijamos, ¿no? Porque estos valores que tenemos arriba son los que van a hacer las preguntas a estos rangos. Este pregunta este, este pregunta este, este pregunta este y así sucesivamente. Pero este nunca varía, ¿ok? La fila nunca cambia. Cosa contraria sucede acá, ¿no? La fila sí cambia acá. Y es por eso que al 2 le vamos a poner como valor fijo, ¿ok?
Luego de eso, en este caso ya, cuando empieza a preguntar al D3, acá sí cambia, ¿no? Pero ya no cambia la columna, ¿ok? La columna siempre va a ser la D. Y acá vamos a fijar, en este caso, en la letra número D, ¿no? Así de sencillo. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta hacemos exactamente lo mismo. Fijamos al 2 y fijamos a la, en este caso, la columna E. Con esto ya tendríamos el primer formato condicional, utilizando la Y, ¿ok? Estamos haciendo dos preguntas. Primera pregunta, si pertenece, si es mayor o igual este dato a esos dos datos. Y la segunda pregunta, que es esta, si este mismo dato es menor o igual que a la fecha final, en este caso al 16, ¿no? Vamos a copiar esto, copiamos, control C, y ahora sí, vamos a aplicar el formato condicional. Seleccionamos todo este rango de datos que observamos por acá, lo seleccionamos y nos vamos a insertar, perdón, a la pestaña inicio, disculpen, vamos a ir a la pestaña inicio y vamos a buscar formato condicional y nueva regla, ok, un clic en nueva regla. Bien, ahora sí, vamos a ir a la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. La última opción, hacemos un clic acá y ahora sí nos toca copiar ya nuestra formulita, ¿no? Lo vamos a copiar, control C, y lo pegamos acá, ¿no? Donde tenemos, esta barra, lo pegamos, ahí está nuestra formulita. Y si es que esto se cumple, si es que las dos son verdaderas, la función Y, les comento algo, la función Y se cumple, te devuelve dos tipos de valor, verdadero o falso. Si esto es verdadero, para que eso pueda ser verdadero, todas las preguntas que tú hagas acá, que están separadas por el punto y coma, si todas son verdaderas, entonces la Y te va a devolver un valor verdadero. Si una de las preguntas, de las tantas preguntas que puedes hacer, es falso, entonces te va a devolver falso, ¿ok? En este caso solamente hay dos preguntas, y si es que se cumple verdadero, ¿qué va a pasar? Le aplicamos un formato. Le vamos a aplicar el color rojo o el color verde, ¿ok? Este color verde, o puede ser un azul también, lo que quieran, ¿ok? El color azul tiene relleno, tiene borde, fuente, todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Yo solamente le voy a poner un relleno. Acepto, acepto, y fíjense que ya me acaba de dibujar, ¿no? Si yo a este le cambio, por ejemplo, le pongo 5 días, ahí está, me pinta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué? Porque está tomando también los jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, que es feriado, ¿no? Pueden observarlo. Si yo le pongo 3, por ejemplo, ahí sí me reconoce 3, ¿no? El 15, el 16 y el 17. Si le pongo 4, ya me va a lanzar hasta el 23. Fíjense, si le pongo 4, me va a lanzar hasta el 23, ¿no? Acá está el 23. Ahí está. Pero acá lo que nos falta es resaltar los feriados, resaltar los días festivos, ¿no? De color rojo. Para eso nosotros vamos a aplicar una nueva función, ¿ok? Una nueva función al formato condicional. Vamos a aplicar exactamente la misma función, que es la función i, pero esta vez acompañado de la función o, ¿no? La función o es igual o exactamente la misma que la función y, ¿no? O i, en cuanto a su estructura o a su funcionamiento. Aunque para que ofrezca el valor verdadero, o sea, para que te salga el valor verdadero, basta con que una de las situaciones, se produzca, ¿no? O sea, si es que una de las preguntas que tú puedes hacer con la función O es verdadero, entonces todo esto va a ser verdadero, ¿no? Cosa que no pasa con la función Y, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a comenzar con esto, ¿bien? Vamos a realizar el siguiente código. Yo le voy a poner por acá, sí, lo vamos a hacer acá porque es un poquito más larga la función. Y vamos a acercar esto, ¿ok? Vamos a hacer la misma pregunta, esta vez ya no vamos a ir con el bloc de notas, fíjense, ponemos el i, luego ponemos el o, ¿ok? Así de simple, el i y después el o. Vamos a volver a preguntar exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos con la primera pregunta. En este caso vamos a preguntar al F2, que está acá, y le vamos a poner el signo dólar, ya lo saben, adelante, ¿no? Porque esto siempre es fijo. Le ponemos el signo dólar al F2. En este caso, si apretamos el F4 dos veces,
ya tenemos el signo dólar, ¿no? O también lo podemos escribir, ¿no? Como ustedes quieran. Pero apretando el F4 podemos variar, fíjense. Ahí está. Yo solamente quiero que la fila sea fija. Bien, ahí está. Voy a agrandar un poco esto para no estar acercando mucho. A ver, de nuevo. Voy a agrandarlo. Creo que ahí está bien. Ok, muy grande creo. Bien, vamos a poner el I, luego el O, no se olviden. Y ahora sí, vamos a preguntar al F2, que es este. Le ponemos fijo, no se olviden, al F2, al 2, porque no va a variar la fila, al igual que en el ejemplo anterior. Y vamos a preguntar si esto pertenece a cualquiera de estos rangos, ¿ok? Seleccionamos todo esto a cualquiera de estos rangos. Pero como eso no va a variar, entonces le ponemos fijo a todo, ¿ok? Le ponemos fijo a todo. Esto es la primera pregunta, ¿ok? Si esto pertenece o es igual a cualquiera de estos rangos. Si es igual, volvemos a preguntar punto y coma. Esa sería la primera pregunta. Bien, ahí nos va a ofrecer un verdadero o un falso. Vamos a volver a preguntar otra de las condiciones o otra pregunta, redondeando la palabra, y vamos a ver si pertenece al tema de sábado o domingo, ¿no? Con esto estamos preguntando si esa fecha cae en los días festivos. Ahora nos toca preguntar si esta fecha, el F2, cae en un día de semana, ¿no? Eso lo podemos preguntar con una función. Vamos a poner día, ahí está, vamos a bajar un poco. Día, semana, ok. Acá está el último. Preguntamos con día, semana. Y acá vamos a poner el día, el número de la serie. En este caso el F2. No se olviden. Vamos a seleccionar, a ver. Ahí está, el F2. Pero esto es fijo también. No se olviden, ¿no? Todo lo que vendría a ser este encabezado es fijo. Bien, preguntamos con el F2. Y ponemos punto y coma. Y fíjense que acá me aparecen un montón de opciones. De nuevo, punto y coma. Yo voy a elegir el formato 2, que es este, el 2, que dice números del 1, o sea, el lunes es 1, al domingo, que es 7, ¿no? O sea, lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Con ese formato, basta con poner el número que está acá a la izquierda, ¿no? Pongo el 2 y ahora sí, cierro paréntesis. Y voy a hacer una pregunta acá, no es mi pregunta, recién estoy preguntando. Si este es mayor o igual a 6, o sea, si es que toda esta fecha de acá cae sábado o domingo, ¿no? Porque el sábado es 6 y el domingo es 7. Es por eso que ponemos si es igual o mayor a 6, ¿no? Si le ponemos mayor o igual a 5, daría exactamente lo mismo, ¿no? Porque sería el 6 y el 7. Lo que queremos es averiguar si es el sábado y domingo, que es representado por el 6 y por el 7. Bien, cerramos esto y cerramos acá, ¿ok? Hasta ahí y acabamos, hasta ahí ya tenemos todas las preguntas, pero con respecto a los sábados y domingos y los feriados, ¿no? Para que esto funcione, vamos a volver a hacer la última pregunta con punto y coma y vamos a copiar este código que acabamos de hacer, ¿no? La primera función que hicimos para que nos pinte de azul. Lo copiamos sin el igual y con el punto y coma lo pegamos acá. Apretamos Enter y le damos en aceptar. Sí, lo vamos a dar en no. Nos faltó cerrar acá un paréntesis al último. A ver, un paréntesis y apretamos Enter. Y ahora sí, esto nos da un valor, no nos muestra el valor, pero este código lo vamos a copiar. Vamos a ver si esto es verdadero, ¿ok? Vamos a ver. Lo copiamos. Ahí está toda la función. Lo vamos a copiar. Y vamos a aplicar el mismo formato que acabamos de hacer hace un momento. Seleccionamos nuevamente todo esto. Seleccionamos nuevamente todo esto. Y vamos a ir a inicio, pestaña inicio, ya saben. Formato condicional. Y le vamos a dar nueva regla. Ya saben que nos vamos a dirigir a la última, que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicarla. Control V y con esto ya tenemos seleccionado toda la fórmula, ¿no? Y en formato le vamos a poner un color rojo para que resalte los días feriados. Aceptamos y fíjense que esto ya me está funcionando correctamente, ¿ok? Esto me está tomando los sábados y domingos también, ojo, ¿eh? Si quieren volver a administrar la regla que acabamos de aplicar acá, a inicio,
formato condicional, administrar regla. Perdón, formato condicional, administrar reglas, ¿ok? Hacemos un clic acá y podemos dejarlo en selección actual o esta hoja, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Vamos a dar dos veces clic en el rojo y acá podemos observar el código. Si quisiéramos cambiar solo a domingos, o sea, los días no laborables, basta con poner acá que sea mayor o igual a 7, ¿ok? Y con eso ya tendríamos solo los domingos. Podemos cambiar color también si así lo quieren. Ahí está. Aceptamos, aceptamos y lo dejamos ahí, ¿ok? Quiero que vean la duración de 4 días. Ahí está. 1, 2, 3, 4, ¿no? Todos los azulitos son los días. 1, 2, 3, 4. Tal y como lo podemos observar ahí. Si yo pongo acá 2 días, ya me aparece solo 2. Si pongo un día, me aparece 1, ¿no? Si pongo 0 días, obviamente nada me tiene que aparecer, ¿no? Ahí está. Le voy a poner 10 días. Y ahí están, ¿no? Los días solo se cuentan los azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, amigos, como pueden observar, esto es en realidad no es muy complicado. Esto es todo el código. Lo tengo por acá. Lo voy a copiar o lo voy a checar un poco, ¿ok? Esto se los dejo en la descripción del video. Pueden observar, ahí está todo este código. Y el otro código, el primer código que es este, ¿no? Lo voy a copiar también y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Lo voy a pegar acá, a su costado de este. Y ya lo tenemos ahí, ¿no? Este sí me vota verdadero. ¿Ok? Estos son los dos códigos, los dos formatos que aplicamos. Bien, amigos, espero que hayan entendido este video. Espero que no les haya quedado ninguna duda. Si es así, pueden preguntarme, ¿ok? Pueden comentarlo en el mismo video y yo les estaré tratando de explicar o respondiendo sus inquietudes. Conmigo será hasta acá y si te ha sido interesante este video, no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de compartirlo y nos vemos, ¿ok? Adiós.